creemos que, por un lado, muestra un poco la irresponsabilidad de algunas personas que, habiendo todo un protocolo que dice que al ingresar al país hay que permanecer aislado, bueno, algunos no lo hacen, y bueno, estas son las consecuencias. Para eso se creó todas estas recomendaciones, para evitar el ingreso de esta variante, que es mucho más contagiosa, y que, bueno, lo que va a hacer es que probablemente mucha gente aún vacunada se contagie. Lo que esperamos es que, en realidad, se ha visto también que si están vacunadas las personas, generalmente, a pesar de contagiarse, no terminan, digamos, en terapia o con un mal pronóstico. Pregunto si creen que se va a poder poner un freno a que haya una circulación mayor de esta variante allí en la provincia. Con este caso no le puedo decir con precisión. Me parece que es difícil, porque ya cuando han contactado, digamos, han aislado, pero una gran cantidad de personas. Tendrá de estos próximos 5 días cuántos de ellos puedan dar positivo, y ver si en los grupos donde ha tenido contacto ha habido algún otro caso. Si ya ha habido algún otro caso, ya tendríamos que hablar de circulación comunitaria. Así que eso, pero tarde o temprano va a haber la circulación de esta variante, ¿no? Va a ser muy difícil. No pudimos controlar las variantes comunes, y se pueda controlar la variante esta, que es más contagiosa que las otras. Estábamos hablando de lo que tiene que ver con la vacunación y lo importante que es vacunarse, y también de la importancia que es completar el esquema de la vacunación, bueno, para evitar elevar los números de las internaciones en los distintos centros de salud. ¿Cómo está allí en Córdoba la campaña de vacunación? Hay un pequeño foco de gente que se resiste, y muchas veces sin conocimiento. Entonces, lo que se ha enfocado es en tratar de dos cosas. Había más gente que no se había vacunado por problemas de acceso. Córdoba es una ciudad muy grande, y, por ejemplo, que la periferia de Córdoba tiene dificultad de llegar a los centros estos de vacunación. Entonces se ha empezado a hacer todo un proceso de acercarse a los barrios periféricos, gente que tiene dificultad de movilidad, que no se puede mover bien por sus propios medios, no pueden acceder a los los medios de transporte masivos, y gente que tiene dificultad de acceso tecnológico para inscribirse por los medios digitales. Bueno, toda esa gente se ha mostrado, cuando se ha ido a los barrios, a los centros periféricos, muy a gusto de poder recibir la vacuna en su casa, digamos, o cerca de su casa. Y eso ha ido aumentando el número de gente que se ha vacunado. Y realmente pequeño, muy pequeño grupo que no se quiere vacunar, y lo que pasa es que causa más revuelo a una persona que se resiste a vacunarse en el ámbito en el que esté, que las 10 personas que se vacunaron. ¿Ustedes denunciarán a aquellos médicas y médicas que promuevan que las personas no se vacunen? Sí, de hecho ya hemos hecho algunas denuncias, ya habíamos hecho el año pasado también algunos, no que no se vacunen, pero que promovían el no usar barbijo, el no respetar el distanciamiento. Ahora le hemos agregado que aquellos que promuevan la no vacunación van a ser denunciados también.